En esta parte número 23 ya de Preparando Gobierno Mundial vamos a tener primero las noticias actuales que tienen que ver como destacables por toda la temática que estamos realizando. Es lo que vamos a poner primero, las noticias actuales sobre el coronavirus. Pero después vamos a introducirnos en una parte temática que tiene que ver con todo ello y que mucha gente seguramente... Si lo ve, se quedaría igual. No encajaría esa pieza del puzzle, que vais a ver que es una pieza múltiple, ¿eh? pero que va totalmente asociada a esto. Y después vamos a enlazar otra vez con una serie de noticias que tienen que ver precisamente con el Vaticano. Pero tienen que ver, cómo no, con el COVID-19. Hoy os digo... Desde luego va a ser una conferencia de las que no tiene desperdicio. Pues vamos a empezar por la primera de las noticias. Fitch predice una recesión de una profundidad sin precedentes por la pandemia del coronavirus. Según el último informe de la agencia, el PIB mundial caerá un 3,9% en 2020. Una vez más, una noticia catastrófica para el tema económico, pero para el tema económico evidentemente repercute en la población. Pitch Ratings espera ahora que el PIB mundial se contraerá un 3,9% en 2020, una recesión de una profundidad sin precedentes en el periodo de posguerra. Dice que es dos veces más fuerte que durante la crisis mundial en 2009, o será más fuerte. Vaya pronóstico, ¿no? Previamente, David Malpas, presidente del Banco Mundial, sostuvo la semana pasada que la pandemia de coronavirus provocará una recesón, recesión mundial mucho más profunda que la crisis financiera de 2008 y que podría aniquilar el progreso reciente logrado por los países pobres. Fijaos quién es el que más puede repercutir. Nuestras estimaciones sugieren una recesión mundial mucho más profunda que la gran recesión. Dada la disminución de la producción, la inversión, el empleo y el comercio, advirtió el jefe de la institución. Vaya panorama. El director de la OMS afirma que el coronavirus estará con nosotros durante mucho tiempo y puede volver a crecer fácilmente. Una vez más, malas noticias, a menos es lo que nos van dando continuamente. Y Merkel dice, todavía estamos al inicio de la pandemia, a nadie le gusta oírlo, pero es la verdad. Casi nada, ¿eh? Vaya tanda de declaraciones. Pues ahora vamos a tener otra declaración de las que no tiene desperdicio. Si vimos al señor Rufián diciendo una cierta frase hace nada, un par de conferencias atrás, vamos a ver ahora qué ha dicho hoy mismo. El presidente de España, el señor Pedro Sánchez, socialista, porque habla en ese discurso, en esa intervención en el Congreso que han tenido esta mañana, de la nueva prórroga del estado de alarma, aplazada ya hasta el día 9 de mayo, confinamiento. Pero atención a lo que ha dicho en medio de su discurso, no os lo perdáis. Al principio de su intervención, el cambio hacia la gobernanza mundial. Impresionante, ¿eh? Dicho así, como si nada en medio del discurso. Luego, evidentemente, dice por la situación que viene dada, por la crisis que se ha originado al respecto. Pero lo dice como si nada. Y no he visto a nadie que se quejara por ello. Me refiero en el Congreso. Es impresionante ver que ya... Van hablando del nuevo gobierno mundial, gobernanza mundial, como una cosa tan normal. Nos lo están inculcando poco a poco, con frases, y no nos estamos enterando, nos están preparando para ello, nos están llevando debido a esta situación, hacia ese objetivo, y como si no pasara nada. Bueno, pues ya iremos viendo. Si esto os ha parecido poco... Recordemos las palabras de David Rockefeller. Todo lo que necesitamos es una gran crisis. ¿Os suena esto? David Rockefeller en una cena con embajadores de la ONU dijo, estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. El magno objetivo de estas sagas de banqueros internacionales lo enunció perfectamente uno de sus máximos exponentes, David Rockefeller. De lo que se trata es de sustituir la autodeterminación nacional, que se ha practicado durante siglos en el pasado, por la soberanía de una élite de técnicos y de financieros mundiales. En 1991, en referencia al informe del Centro para el Desarrollo Mundial, David Rockefeller confesó... Estamos agradecidos con el Washington Post, el New York Times, la revista Time y otras grandes publicaciones cuyos directores han acudido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción, silencio, durante casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros haber desarrollado nuestro plan para el mundo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos estos años. Si en ese tiempo ya llevaban 40 años trabajando para eso, y retrocediendo, ¿dónde nos va llevando eso? 1950, prácticamente la posguerra, la Segunda Guerra Mundial y un poco antes dónde se originó ya esa línea de pensamiento para ir ejecutando todo esto. Bueno, recordemos que en 1929 sucede algo muy importante que iba a marcar un rumbo de lo que sería el gran poder mundial del fin de los tiempos, que ya lo había sido antes, lo dejó de ser una temporada y ahora vuelve a por sus fueros y como nunca. No sabéis qué pasó en 1929, ¿no lo recordáis? Pues un hecho profético y tiene que ver con el Vaticano. Tiene que ver con que el señor Mussolini Hizo el Tratado de Letrán con el Vaticano, dándoles las tierras, devolviéndole y pagándole una cantidad asombrosa de efectivo. Y así la herida mortal de la bestia, como decía Apocalipsis, empezó a ser sanada. ¿Y de qué modo? Pues bien, ya habéis visto al señor Pedro Sánchez hablando sobre el nuevo gobierno o la nueva gobernanza. Y ya vemos aquí a David Rockefeller ya en sus tiempos, cómo estaban trabajando de tantos años atrás preparando el nuevo orden mundial. ¿Y qué necesitaban para poder establecerlo? Una gran crisis. Si la de 2001 con el ataque a las Torres Gemelas o autoataque llegó a hacer un gran cambio en el mundo. Si la crisis de 2008 hizo otro gran cambio en el mundo, ¿qué hará ahora esta crisis del COVID-19? Estamos viendo paso a paso cómo van desarrollando sus planes. Y ya veis, con la cobertura de los medios, bueno, pues no exactamente, sino sin la cobertura de los medios. Es la forma de poder ir dando sus golpes hasta conseguir sus fines. Y aún hay personas que creen que las cosas pasan porque sí. Pues bueno, sigamos avanzando. Mirad, en 1962 Nelson Rockefeller declaró, los temas de actualidad exigen a gritos un nuevo orden mundial, porque el antiguo se derrumba y un nuevo orden libre lucha por emerger a la luz. Antes de que podamos darnos cuenta, se habrán establecido las bases de la estructura federal para un mundo libre. Bueno, pues un mundo libre exactamente va a ser que no. Un mundo libre de salir corriendo, quizás sí. Pero un mundo libre cada vez a menos. Pero claro, el mundo libre es lo que tienen que vender para que se apueste por su jugada. Y desde luego lo han hecho a las mil maravillas. La mente que está detrás de todo esto, que está dirigiendo toda esta cuestión desde hace tantos años, concretamente seis mil años, lo está haciendo a las mil maravillas con sus esbirros, utilizando a los suyos y llevando al mundo al objetivo para presentarse como, ya sabéis, el anticristo. Pero bien, esto no es todo. Mirad también esto. El polaco Wisniew Brzezinski, casado con una sobrina del que fuera presidente de la República Checoslovaca, Eduard Benes, fue reclutado por Rockefeller en 1971. Llegó a ser consejero de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos durante la administración Carter. Pero ya con anterioridad había sido nombrado director de la comisión trilateral, a la que él mismo definió como el conjunto de potencias financieras e intelectuales mayor que el mundo haya conocido nunca. ¿Y qué llegó a afirmar? La sociedad será dominada por una élite de personas libres de valores tradicionales que no dura, dudarán en realizar sus objetivos mediante técnicas depuradas con las que influirán en el comportamiento del pueblo y controlarán con todo detalle a la sociedad, hasta el punto que llegará a ser posible ejercer una vigilancia casi permanente sobre cada uno de los ciudadanos del planeta. En otro momento dijo, esta élite buscará todos los medios para lograr sus fines políticos, tales como las nuevas técnicas para influenciar el comportamiento de las masas. Así como para lograr el control y la sumisión de la sociedad. En una entrevista publicada por el New York Times el 1 de agosto de 1976, Brzezinski afirmaba que, en nuestros días, el Estado-nación ha dejado de jugar su papel, en cierta ocasión pronóstico, el ocaso de las ideologías y de las creencias religiosas tradicionales. Esto está extraído de un libro, Gobierno Mundial, de Esteban Cabal. Y son datos que no son incorrectos, fueron dichos. Pero lo interesante de todo esto es que fijaos que aquí lo que aparece es algo que ya en el libro que os decía de Rumbo a la Ocupación Mundial por Gary K. Él ya estaba expresando, porque lo pudo vivir en 1990, cuando él ya edita el libro, un tiempo antes cómo todo esto ya se estaba tramando y cómo llegaron a hacer hasta la carta de la tierra. Pero dice prácticamente lo mismo de estos planes, pero él estaba viendo cómo los estaban realizando bajo la sombra, cómo no. Pero eso no ha terminado, evidentemente ha ido adelante. Mirad ahora algo sumamente interesante. La perspectiva judía en el coronavirus. Esto está extraído de un medio... Israelita, bueno, israelí, mejor dicho, Aurora, y este medio presenta algo. El rabino Manis Friedman, quien nació en Praga en 1946, cuenta la óptica del judaísmo sobre esta epidemia. Es un autor, consejero, conferenciante y filósofo de renombre mundial que utiliza la sabiduría antigua y el ingenio moderno para cautivar al público de todo el mundo. ¿Y cómo lo hace? ¿Solo hablando? No, también presenta vídeos. Hoy vamos a ver un vídeo precisamente de este señor. La perspectiva judía sobre el coronavirus, el rabino Manis Friedman. Vais a ver que es realmente impresionante. Estad atentos a cada palabra, a cada frase, porque parecerá que ese discurso es de otra persona de la que venimos hablando durante tanto tiempo. Fijaos porque durante la mayor parte de su discurso, ¿quién no puede estar de acuerdo? Y cuando veáis lo que viene, hacia el final, casi parece que ¿quién no puede estar de acuerdo? Si no supiéramos lo que ya sabemos, qué fácil caeríamos en el engaño. Yo no sé si estas personas son totalmente sinceras no se dan cuenta dónde les lleva lo que exponen, pero nosotros sabemos por profecía hacia dónde nos llevan. Nosotros sabemos que esas frases van en consonancia con alguien que teóricamente no tiene nada que ver con ellos. Vamos a verlo. Bien, ya habéis visto este vídeo subtitulado en español. Realmente es impresionante lo que llega a decir este hombre. En un principio nos muestra todo un panorama, una situación, y nos viene a plantear Dios en todo esto, ¿qué hace? Pero después nos va llevando hacia una perspectiva, hacia algo que dice que va a acontecer prácticamente sí o sí, con seguridad. Y es que este virus nos ha hecho cambiar la vida a todos. Y que después de esto... El mundo prácticamente florecerá en todos los aspectos socioeconómicos, en, en todo. Nos hará tan buenos, a todos, nos hará tan buenos que habremos despertado a lo que es la vida en realidad. Y que ahora, después de esto, tendremos un planeta más limpio. Y que al final todo será impresionantemente bueno. Bien, pues yo no sé si este discurso podría sonar desde un balcón en la Plaza San Pedro, porque es el mismo mensaje que nos están dando desde Roma. Y es algo que os vais a quedar perplejos cuando veáis lo que viene ahora a continuación. Este es un libro muy conocido por muchísima gente, sobre el cual se ha escrito mucho, a favor y en contra. Muchos critican que es un libro que evidentemente no podía ser hecho por quienes dicen que fue hecho. Es los protocolos de los sabios de Sion. Hay muchas ediciones que circulan. Esta, ya lo veis en portada, es de 1932, hecho en Madrid. Los, mirad el, el título de arriba: Los peligros judiomasónicos. Edición completa con estudios y comentarios críticos de M.E. Jowin. Traducción castellana del Duque de la Victoria. Ediciones Fax Madrid 1932. Lo que vamos a mostrar nosotros no está fotocopiado de este libro. Está, bueno, ya digitalizado, plasmado mejor visualmente. Pero es el contenido que aparece en el libro. Ya os digo, por un lado está de, totalmente desacreditado como hecho contra el mundo de los judíos contra eh, bueno todo el, el sionismo etcétera etcétera pero por el otro lado curiosamente va diciendo una serie de cosas que han ido aconteciendo y que van aconteciendo cuando se dice que todo esto era un montaje da que pensar porque quien lo escribió algunos dicen que fueron más de una persona, pues hicieron algo que era una especulación de, lo que, de unos futuros planes que iban a trazar una serie de gente que sería para llevar al mundo, vamos, a los pies de Satanás. Pero que, como dicen que esto no fue escrito por quien dicen que fue escrito, pues a partir de aquí esto no puede ser cierto y fue hecho para ir contra ellos. Pero es que nos va a sorprender porque si esa gente se lo inventó solo para ir contra ellos, qué curioso que eso esté pasando. ¿No me creéis? Bueno, por vosotros mismos pensad después de ver esto, la décima sesión, acta número 10. Os voy a llevar directamente, bueno, si queréis leerlo, lo vais leyendo, pero yo os voy a centrar directamente en lo que hemos marcado en rojo. Fijaos qué dice. Y que conste que con esto no estoy yendo contra judíos ni contra nadie. Sencillamente expongo lo que dice este libro para que lo analicéis. Y más, ¿cómo se puede ir contra judíos si uno viene de descendencia judía? Hay que ser un poco tonto, ¿no? Pero es que hemos de diferenciar entre judíos y judíos, porque hay variantes entre ellos y variantes en creencia también. Y ya sabéis, y hemos presentado, cómo detrás de muchas cosas hay sociedades secretas, y su vinculación también con el Vaticano. ¿eh? Bueno, pues nada, mirad esto, leed bien conmigo y a ver si después de haber visto todo lo que hemos visto en estas conferencias y en la de hoy, ¿cómo encajáis lo escrito aquí? Nosotros contamos con atraer a todas las naciones a la construcción de un nuevo edificio fundamental, del cual hemos proyectado nosotros mismos los planos. Por esto, ante todo, nos es necesario hacer provisión de esta audacia y de este poder de espíritu que, en la persona de nuestros agentes, arrollará todos los obstáculos que se presentan en nuestro camino. Bueno, cuando habla de un nuevo edificio fundamental, y que han hecho ellos los planos, etcétera, habla literalmente o habla como en una metáfora? Pueden ser las dos cosas, porque hay unos planos hechos en concreto sobre el tercer templo de Jerusalén y la gente va a ser llevada allí, toda su atención será centrada allí. Pero vais a ver que también puede hacer referencia a lo que va explicando después. Mírate esto. Cuando hayamos llevado a cabo nuestro golpe de Estado, diremos a los pueblos, en plural, ¿eh? a los pueblos, o sea, a las naciones, todo marchaba espantosamente mal, todos habéis sufrido más allá de lo que se puede soportar. ¿Lo relacionáis con algo? Nosotros venimos para destruir las causas de vuestros tormentos, borrando las nacionalidades, las fronteras y la diversidad de monedas. Y habéis visto en qué año fue escrito este, este libro en concreto, esta edición en concreto, porque el libro ya es anterior. Libres estáis de jurarnos o no obediencia, pero ¿podéis negaros en justicia antes de haber probado lo que os ofrecemos? Entonces nos exaltarán y nos llevarán en triunfo con un entusiasmo unánime de esperanzas. borrando nacionalidades, fronteras, diversidad de monedas. ¿Esto qué es? Es un gobierno mundial con una sola moneda y para todos. ¿Cómo continúa? Va continuando y nosotros nos centramos en esto otro que vamos a ver también marcado en rojo. El presidente interpretará, según nuestro deseo, las leyes vigentes que pueden interpretarse de diferentes modos. Las anulará cuando le indiquemos la necesidad de hacerlo. Tendrá el derecho a proponer leyes provisionales y hasta un cambio en la Constitución bajo pretexto del bien supremo del Estado. O sea que está hablando de presidentes títeres y que ante un momento y un hecho concreto sean capaces de cambiar hasta Constitución porque es para el bien supremo del Estado. Estas medidas nos darán los medios de ir destruyendo poco a poco, paso a paso, todo lo que al tomar el poder nos habremos visto obligados a aceptar en las constituciones de los Estados. Llegaremos así imperceptiblemente a la supresión de toda constitución para cuando se haya llegado el tiempo de agrupar a todos los gobiernos bajo nuestra autocracia. Fijaos lo que está diciendo, ¿eh? El reconocimiento de nuestra autocracia puede llegar antes de la supresión de la Constitución si los pueblos, cansados de los desórdenes y de la frivolidad de sus gobernantes, gritan a voces: Echadlos, dannos un Rey Universal que pueda destruir las causas de nuestras discordias las fronteras de las naciones, las religiones, los cálculos de Estado, un rey que nos dé esa paz y ese reposo que no podemos obtener con nuestros gobiernos y representantes. Vosotros sabéis muy bien, para hacer posibles estos deseos, es necesario en todos los países tratar de poner constantemente en pugna al pueblo con el gobierno, con el fin de causar a todos por la desunión, la enemistad, el odio y hasta el matrimonio, el hambre, la inoculación de enfermedades y la miseria, para que los cristianos no vean otro remedio a sus males que recurrir a nuestra soberanía plena. Si damos a los pueblos tiempo de respirar, el momento favorable no llegaría tal vez jamás. ¿Qué opináis cuando leéis todo esto? No parece que es lo que estamos viviendo de lleno, por lo que se nos ha llevado durante años para el desenlace de una situación donde se pida un gobierno mundial y finalmente ya no haya uno hasta aquí, yo soy de aquí, yo soy de allá, y esto una distancia total entre unos y otros provoque, no, sino que al final todos tengan que ser uno, que no haya ya religiones en disputa y al final que se pida que un rey universal bueno pues si esto era una ficción de unas personas que escribieron esto para fastidiar a ellos desde luego parecían dirigidos por un ente superior para escribir todo esto ¿eh? porque mira lo han clavado y lo están clavando a la perfección. Y lo van a clavar aún más. ¿No os da que pensar esto? Una vez más digo, esto no es para ir contra judíos. Porque aquí dice que va a ir contra los cristianos. ¿Pero qué cristianos? Pensad que si todos van a pedir esta conjunción, irá contra los cristianos, si esto es cierto, que no aceptan la verdad en Cristo tal como es expresada en su palabra, y que serán fieles hasta el final y que serán contrarios a esto, porque permanecerán fieles al Señor, no contra los otros que habrán caído en el ecumenismo, en el diálogo interreligioso y en esa unidad para el bien de todo el mundo. Y a eso nos están llevando. Digo una vez más, esto no es para ir contra los judíos, sino para la gente de las sociedades secretas que trabaja en conjunción con alguien que venimos diciendo continuamente. Y esto es lo que nos hablaba Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel. ¿No habéis visto las conferencias que presenté, gracias a Dios, hace ya años sobre Apocalipsis 18 a la luz de los escritos del Espíritu de Profecía? Mirad esa conferencia. La presenté en dos lugares distintos dando datos adicionales. No tienen desperdicio, porque veréis a todos aquellos que dicen que es que solo criticas, es que es que no os enteráis de nada, señores, que eso está en la Biblia y no lo habéis visto. Pues miradlo bien, porque ¿quién es ese Rey Universal? Volvemos al juego de cartas Illuminati New World Order. Recordad la conferencia número 4 si aún no la habéis visto. ¿Y qué aparece en este juego de cartas, que ya mostramos ayer una parte de ellas también? Sí, los hermanos de Sion, el priorato de Sion, los protocolos de Sion. Aparecen aquí también. ¿Será un porque se lo inventan y ya está? Pero fijaos quién aparece como rey universal. Anda. Ciudad del Vaticano, un Papa. Que en la mitra, fijaos el dibujo que le pusieron para ver con quién está vinculado el tema de los Illuminati. Porque el Papado es el que domina el tema de los Illuminati, con los jesuitas a la cabeza. Y diréis: bueno, ¿y esto qué tiene que ver también con los que vienes presentando antes, hace un momento? pues que todos están trabajando en sociedades secretas conjuntamente con ellos. Porque el origen del Vaticano, señores, es más del que nos cuentan. Va más allá y nos lleva justo en su inicio, no solo a un señor llamado Constantino, sino a quien movió para que Constantino hiciera, generara, creara una religión nueva con un sincretismo de distintas creencias paganas disfrazado de cristianismo al cual le opuso cristianismo ¿cristianismo? No, catolicismo. Diferenciemos entre un término y otro, ¿eh? Sí. Esa es la historia auténtica de la cuestión. Pero ¿quién fue los que lo apoyaron así? ¿Contra quién luchó Jesús? No a bofetadas ni a puñetazos, ni a espada, sino verbalmente. ¿Quiénes lo llevaron a la cruz? ¿Fueron solo los romanos, los soldados? ¿Pilato? ¿Herodes? Fueron instigados por alguien, los que rechazaron dentro del pueblo judío al Mesías. Y que cuando Jesús resucitó, pidieron poner guardia allí para que no se levantara o nadie quitara su cuerpo de allí, pero el poder de Dios los dejó por los suelos a todos y Jesús resucitó. Pero los discípulos que después salieron con tanta fuerza a predicar por todo el mundo, por todo el globo terráqueo, sí, digo globo, si sí, lo habéis oído bien, globo no superficie plana, globo, porque eso es lo que nos enseña la Biblia y el espíritu de profecía. Recordad sus escritos, porque en el Nuevo Testamento se registra cómo hubo esa misma gente que siguió después de Jesús, que lo llevaron a la cruz, como infiltrándose entre el cristianismo y luchando contra él desde dentro, también desde fuera, pero por supuesto desde dentro, para ir minando la verdad bíblica y apartando los conceptos auténticos y llevarlos otra vez donde no tocaba. Y Pablo, el apóstol Pablo, tuvo que lidiar muchísimo con ellos y nos advirtió hasta en profecías de toda esa cuestión. Por tanto, no digo nada contra los judíos, porque ha habido judíos sinceros que no saben nada de Cristo y otros que han sabido pero no han profundizado, no les han hecho profundizar, no los han dejado profundizar, como era el señor Wolf. Joseph Wolf, que aparece en su registro en el libro del conflicto de los siglos de Ellen White, que ayer os citaba también. Y vais a ver cómo él, como judío, cuando quiso saber sobre el cristianismo y esos textos que no les cuadraban a ellos en la profecía, porque no querían aplicárselo a Jesús, más o menos le dijeron, niño, cállate ya y vete por ahí. ¿eh? En definitiva venía a ser eso. Y el niño, siendo niño, se fue de casa. Buscando la verdad y la encontró y se hizo cristiano. Y encontró las profecías bíblicas del retorno de Cristo y él también predicó el retorno de Cristo, la segunda venida. Y es impresionante lo que el lenguay escribe de lo que ese hombre hizo y dijo, siendo una eminencia, un cerebro tremendo. No os perdáis esa lectura, porque a todos aquellos que decís, Oh, pero del día y la hora nadie sabe, no podéis decir que Jesús vuelve en 2031. Leed bien sus palabras y cómo el lenguaje lo certifica. Y os vais a quedar alucinados, porque tenéis libros, y me refiero ahora a los adventistas, y parece ser que desconocéis su contenido o solo queréis ver en parte. Gracias a Dios no todos, porque muchos ya se han dado cuenta. Y con esto hago referencia a que hay muchos judíos que han sido sinceros y van a ser salvos a lo largo de toda la historia, porque han sido honestos, siguiendo de todo corazón lo que sabían, pero otros no. Y ahora al fin de los tiempos va a haber algo sobre el pueblo judío. Sí, tenedlo claro. Y no es lo que todos dentro del mundo cristiano están diciendo, que todos los judíos se van a convertir. No, todos los judíos se van a convertir, no. Una parte de ellos se va a convertir al auténtico cristianismo. El resto se van a convertir a lo que no toca. Van a ser engañados por quien tenéis aquí, a quien representa que tenéis aquí, en este dibujito de esta carta. Y si no sabéis eso, es que os han engañado en vuestras iglesias, haciéndoos creer lo que no toca. ...y os han puesto en un planteamiento sionista... ...que está fuera de lugar bíblicamente. Sí, fuera de lugar bíblicamente. ¿Que digo, un disparate? Poneos a ver... ...las doce temáticas, si no recuerdo mal... ...que presenté sobre los judíos... ...en el tiempo del fin. Y aquellos que os basáis siendo cristianos... ...en lo que escribe el apóstol Pablo... ...en Romanos, capítulo 11, básicamente... ...pero también en lo anterior y posterior... ...vais a ver versículo a versículo estudiándolo a fondo cómo esos conceptos que os han puesto vuestros pastores se derriban solos y vais a conocer la verdad que nos han dado y esto debe hacer pensar a muchos cristianos de muchas denominaciones si verdaderamente no ha habido una infiltración entre ellos de hace muchos años que les ha llevado a esta línea de pensamiento que no es tan y tan lejana en el tiempo sino que es mucho más moderna de lo que ellos creen. Y hablo de religiones cristianas ya de muchos años, protestantes, pero luego ya adicionalmente, todas aquellas que se han ido generando en los últimos tiempos, que ya tienen esto implementado en sus conceptos, ¿quién ha hecho esas religiones? Pues los mismos que en el fondo están trabajando detrás de todo esto. Y ya va siendo hora que conozcáis la verdad. Ya va siendo hora que abracéis la verdad. Y no paro de repetir: mirad los estudios bíblicos que hemos presentado en orden, no las conferencias, los estudios bíblicos que están en nuestra web del Gran Engaño en vídeo, hecho como predicaciones, Biblia en mano, y vais a reconocer cuál es la verdad. Orad antes de verlos, orad mientras los veáis y os daréis cuenta si sois honestos de la verdad. Pero una cosa está clara, o os dejáis de lado de prejuicios y preconceptos o la verdad en vosotros no hará mella y sabéis lo que os va a pasar después, ¿no? Vais a ser víctimas del gran engaño, víctimas que os vais a perder, a perder la vida eterna. Sí, es duro, pero es la realidad. Y yo solo puedo decir la realidad, guste o no guste. Porque esto es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y yo no busco que os quejéis y os lamentéis y os muráis y os perdáis eternamente. Busco lo que Dios busca y es vuestra salvación. Dicho esto, yo no sé si esto os ha parecido poco. Pues vamos allá. Mirad esto: Gobierno de España, Pablo Iglesias. El socio de coalición del gobierno de Pedro Sánchez, de otro partido de más izquierdas, dicen aún. Pablo Iglesias contesta a los obispos, a los de España, hasta nueva orden el Papa es el jefe de la Iglesia Católica. ¿Por qué les dice esto? Esto ha sido también hoy. Yo lo estaba oyendo precisamente en la radio y después he podido ver la noticia escrita. Me he quedado alucinado cuando he oído sus palabras, porque no es la primera vez que dice una excelencia. Y vais a ver qué tipo de excelencia. El vicepresidente primero afea a la CEE, que es el tema de, de los obispos en España, que está en contra del ingreso mínimo vital permanente. ¿Quién habló de ingreso mínimo vital? ¿Lo recordáis, no? Yo me quedo con lo que dice el Papa Francisco, que ha demostrado nuevamente una enorme sensibilidad social. Al plantear la necesidad de que todo el mundo tenga un ingreso mínimo vital. Vaya, vaya, vaya. ¿Y este señor, puesto en la política en el puesto que está, y no sabe nada de lo que hay con el Papa? ¿No sabe nada de la verdad de todo esto? Da que pensar, ¿eh? Pero bueno, quizás si nos remontamos al 11M, donde su partido surge, teóricamente. Y mirad las conferencias donde lo presentamos hace ya años, cuando surgió este partido. Os daréis cuenta quién estaba detrás moviendo este partido. Y eran los mismísimos jesuitas. Y lo probamos, señores, lo probamos. Y resulta que son teóricamente como comunistas. Mirad qué ha sucedido. El pasado lunes, el portavoz de la CE, Luis Arguello, se mostraba en contra de un ingreso mínimo vital permanente en la sociedad española. Aduciendo que no debería ser una coartada para una especie de subsidio permanente. O sea, los del clero en España decían no a un subsidio permanente, vital, ¿eh? lo, lo preciso para vivir, para la gente que está sin empleo, que no llega a cubrir los gastos y, y especialmente con todo lo que ha sucedido y está sucediendo con el coronavirus COVID-19. ¿Y, y él que dice. Unas palabras que hoy han tenido cumplida respuesta en el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, quien en rueda de prensa destacó que hasta nueva orden el Papa es el jefe de la Iglesia Católica. Estamos hablando de un ingreso mínimo vital que no va a paraísos fiscales, subrayó Iglesias. ¿Qué pienso respecto a lo que dicen los obispos de esto? Yo me quedo con lo que dice el Papa Francisco, que ha demostrado nuevamente una enorme sensibilidad social, al plantear la necesidad de que todo el mundo tenga un ingreso mínimo vital. Y hasta nueva orden, el Papa es el jefe de la Iglesia Católica, resaltó el vicepresidente. Sobre si el gobierno se ha planteado algunas ayudas a la Iglesia Católica para compensar las pérdidas derivadas del cierre de templos y la imposibilidad de hacer donativos en el cepillo de las iglesias, el vicepresidente primero fue tajante. Respecto a si el gobierno se ha planteado ayudas diferentes a lo que ya existe con respecto a la Iglesia Católica, la respuesta es no. ¿Os habéis fijado? ¿Cómo puede ser que los obispos digan algo sumamente interesante y en otros lugares que aquí no aparece se aclara? Ellos alegan que si se da una renta mínima vital por siempre, esto va a provocar holgazanería, que la gente no busque ni trabajo, que dependan solo del Estado y esto tampoco es bueno. ¿Han dicho una tontería los obispos? Yo creo que es algo muy coherente. ¿eh? Es lógico que si se encuentra trabajo, se busca trabajo, se encuentra trabajo, pues perfecto y eso ya no se dé más porque ya está trabajando. Esto es en caso ya totalmente necesario. Pero no generará abagos, ¿eh? porque de eso ya hemos conocido mucho en este país, de tirar de subsidios de desempleo porque el gobierno lo manda, y así vamos tirando y todo el día en el bareto. ¿eh? Sí, sí, eso pasa. ¿eh? Uy, ¿qué estoy diciendo? ¿Algo políticamente incorrecto? Sí, pues señores, esta es la realidad. No gracias a Dios de todo el país, ¿eh? pero de unos cuantos sí. Y lo sabemos todos, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que están diciendo los obispos no es ninguna locura. Pero mira por dónde se plantea otra cuestión aquí. El, y, y, ¿Cómo puede ser esto? ¿Hay una divergencia entre unos y otros, entre el Papa y ellos? ¿Será que el Papa.? ¿Sabe unas cosas que los obispos no saben? ¿Y que los obispos también están ahí, algunos quizás con muy buena intención, y resulta que también están engañados? Pues es para pensar, ¿eh? Pero ya veis la postura de este señor: el Papa es el que manda y punto. Y él hará caso de lo que diga el Papa mientras hoy los obispos habían acordado precisamente también en consonancia con el COVID-19 rebajarse los salarios para contribuir con el COVID-19. Claro que esto siempre queda muy bien, ¿verdad? Lo están haciendo futbolistas, lo están haciendo, bueno, otras personas de otros ámbitos. Pero mirad, porque quizás algunos lo están haciendo de corazón y resulta que su jefe Está pensando en otra cosa. ¿Y cuál es el mejor propósito para llevar a la gente a donde quieren? Pues que haya mucha gente que dependa exclusivamente de lo que les dé un gobierno, que lo que les dé una entidad superior. Porque, evidentemente, en el momento que alguna cosa que ellos digan no quieran aceptarla, ¿qué va a pasar con ese subsidio? Te cortan el grifo y se acabó. Ya estamos viendo que finalmente todo va llevando al dinero electrónico. ¿Qué pasará si tú eres contrario a una ley dominical cuando salga? ¿Qué va a pasar? Como decía ayer, ¿morderás la mano que te da de comer? ¿Te rebotarás contra ella? Por eso los subsidios hay que cobrarlos mientras no queda más remedio. Pero si puedes, busca empleo. Si puedes, haz algo para conseguir subsistir por ti mismo, sin necesidad de depender de gobiernos ni de un, ningún ente superior. Depende siempre de Dios, por supuesto, pero no de entes humanos, a ser posible. Que mientras no tienes trabajo, pues evidentemente haz esto. Es lo que te toca, es lógico. Y más, si tienes familia, solo faltaba. Todo siempre en equilibrio. Pero es para pensar. ¿eh? Bien, y ahora enlazamos ya todo esto con las últimas noticias que tienen que ver con precisamente cuestiones vaticanas, asociadas al COVID-19, por supuesto, aunque a veces quizás no lo parezca. Italia se consagrará a la Madre de Dios. Bueno, esto habría que matizar, como siempre digo, estas palabras Madre de Dios. Fue la madre de Jesús en la tierra. Madre de Dios es un concepto que puede ir mucho más allá en la eternidad y en todo. ¿eh? Para protegerla y salvarla de la pandemia. Impresionante. ¿eh? Es lo que piden. Y además lo asocian con San José, que es el patrón del trabajo y de los trabajadores. Y como todo esto es la preocupación en la actualidad por, por la situación que hay. Pues ya se sabe, hay que poner a la nación italiana para que sea protegida y salvada de la pandemia del coronavirus a la Virgen María, a la Madre de Dios, que dicen ellos. Fijaos, todo un país puesto en manos de quién, porque ya sabéis, en verdad, no es a la Virgen María, ¿eh? olvidaos de esto. Esto es lo que nos dicen en un concepto de cristianismo disfrazado. Es a semiramis. ¿eh? Es a la madre tierra, ¿eh? Bueno, y mirando los temas de los misterios de Babilonia, que a la que los podamos reanudar de todo esto también hablaremos con más claridad aún. Bartolomé I, unidos al grito de Francisco en defensa de la tierra, mira también por dónde quién se añade. Ya lo vimos también en noticias anteriores, ¿eh? en, otros, en otras conferencias. El patriarca de Constantinopla escribe un mensaje con ocasión del 50º aniversario del Día de la Tierra. La humanidad se encuentra en una encrucijada. La pandemia ha puesto al descubierto la fragilidad de la Tierra. Debemos establecer una nueva relación con el planeta. Y mirad cómo lo explican. ¿eh? Como un dramático papel de tornasol. Este es el coronavirus que une los destinos de millones de personas. Bartolomé I no usa términos medios. Recordar el quincuagésimo aniversario del Día Mundial de la Tierra. En estos días de pandemia mundial que ha puesto a todo el planeta en reposo debe hacernos reflexionar, sostienen un mensaje, sobre lo que hemos prometido no hemos cumplido durante este medio siglo. Lo que está en juego es el presente y el futuro de lo que el patriarca ecuménico ortodoxo llama el planeta azul, casa de todo ser viviente y no solo del hombre, cuya arrogante ambición, afirma, ha arruinado a menudo esta casa por motivos de interés, olvidando la justicia, el amor mutuo, la ayuda a los más pobres y desafortunados, el respeto recíproco, la sed de la presencia de Dios. Como hermanos clamamos a la entera humanidad de detenerse, de acoger el grito de dolor que surge de la naturaleza herida. Vaya que se nos han detenido, ¿eh? El día en que el mundo recuerda los 50 años desde que la Tierra se convirtió en objeto de una progresiva conciencia mundial, Bartolomé I dice en sintonía con el mensaje del Papa Francisco contenido en la encíclica Laudato Si. Mano a mano como hermanos, se escribe, clamamos a toda la humanidad que se detenga, que acoja el grito de dolor que surge de la naturaleza herida, de esta nuestra casa común, dentro de la cual nos hemos convertido en tiranos y no en artífices de paz y sus buenos económos. Y ahora que, un pequeño y desconocido virus nos ha detenido, causando dolor y luto. Toda la humanidad, señala, se ha dado cuenta de su fragilidad, de la importancia de las relaciones interpersonales. Para los cristianos en particular, subraya el jefe de la Iglesia de Constantinopla, este es un tiempo de espera. Bartolomé I se pregunta si esta experiencia renovará las relaciones sociales y hará a los seres humanos pacíficos y respetuosos, guardianes de la casa que Dios nos ha dado. Y concluye, encontrando la armonía dentro de nosotros, redescubriéndonos y donándonos unos a otros, tendremos la posibilidad de recuperar la posesión de nuestra vida y superar este momento y volver a entrar en una nueva relación con la tierra y con todo el cosmos, porque todo se nos es dado por Dios para el bien. La elección es de todos nosotros. Juntos. ¿Nos ¿No suenan también a las palabras que hemos visto de este señor judío hace un rato? Es que todos son los mismos discursos. ¿No os parece extraño esto? Pues mirad, judíos, musulmanes y cristianos rezan por primera vez juntos en Jerusalén para acabar con el coronavirus. Los líderes religiosos alertaron del aumento del racismo y la xenofobia que ha provocado la pandemia en distintos países. Y mirad la imagen, todos los que allí aparecen de ese rezo conjunto, y es en Jerusalén, ¿eh? rabinos, jeques, imanes y patriarcas se unieron en la terraza del hotel King David, no, o King David, depende cómo lo quieras decir, en qué idioma, de Jerusalén, para rezar juntos por el final del coronavirus. Dios, tú que nos has alimentado en la hambruna y nos has provisto de abundancia, nos has librado de la peste y nos has liberado de enfermedades graves y duraderas, ayúdanos. Fue la petición que realizaron los líderes de las distintas religiones en la ciudad santa en una oración conjunta que, según los organizadores, no tiene precedentes. Los rabinos jefe de Israel, Isaac, Joseph y David Lau el patriarca greco-ortodoxo Teófilos III, el patriarca latino Pierre Batista Pizzaballa, los imanes Gamal el Ubra y ayel al-Atrash y el líder espiritual druso Jeke Mobafak Tarif unieron sus rezos, cada uno en su propio lenguaje litúrgico, para enviar al mundo un mensaje de fuerza frente a la pandemia. Fue una iniciativa conjunta del Rabinato de Israel, los ministerios de Exteriores e Interior y el Consejo Mundial de Líderes Religiosos. Además de la petición a Dios para poner fin al coronavirus, los líderes religiosos alertaron del aumento del racismo y la xenofobia que ha provocado la pandemia en distintos países. El arzobispo Pizzaballa recordó la descripción que hace la Biblia de Jerusalén como una casa para la oración de todos los pueblos. Y destacó la importancia de que esta iniciativa se desarrollase aquí, porque la pandemia no entiende de razas, religiones o fronteras políticas. ¿Qué os parece? Un ecumenismo, un interreligioso a toda regla, a nivel mundial, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Por qué? Mirad el texto que utiliza el arzobispo Pizzaballa. Casa de oración para todos los pueblos será llamada. ¿Por qué creéis que van a Jerusalén? Sí, no se van a cualquier otra parte de este mundo, se van a Jerusalén. Todas esas religiones. Y precisamente utilizando ese texto bíblico, que es el que dará pie y da pie a los judíos y a cristianos a aceptar y a fomentar y a buscar por todos modos que se levante el tercer templo de Jerusalén, porque allí ese texto lo van a aplicar de ese modo. ¿Y creéis que aún no hay una conexión entre todo esto? Por cierto, si no habéis visto los temas que presentamos, sobre el tercer templo de Jerusalén, os los recomiendo porque veréis cómo todo va cuadrando. Por eso siempre insto a mirar las conferencias en orden, en orden de aparición, tal como las presentamos, que aparecen en nuestra web, en el listado de conferencias, porque vais a ver cómo con el paso de los años todo lo que hemos ido presentando va mostrándose ahora de un modo descarado. Lo que parecía que no podía ser para algunos, que nos tachaban de, de todo menos guapos, ahora pueden comprobar que lo dicho no son tonterías. Y nos basábamos en profecía bíblica para saber discernir las cosas. Y gracias a Dios lo hemos podido hacer. Y con su ayuda, con el Espíritu Santo, nosotros seguiremos haciéndolo. Para que el mundo conozca la verdad y pueda reaccionar. Pero solo lo harán los honestos, los sinceros, los que no son fanáticos de lo que creen saber ya como algo inamovible, porque esto se van a perder todos. Cuando el orgullo puede por sobre la razón, ya no hay nada a hacer. Es el carácter de Satanás en uno, aunque se hagan los santurrones. La doble moral, como la del Vaticano. El patriarca latino destacó que el coronavirus ha propiciado algo bastante extraño como es ver a judíos, musulmanes y cristianos rezando la misma oración. Espero que esto se repita después del COVID-19 porque Jerusalén lo necesita. Vaya frases. El rezo se produjo después de una semana santa típica, vacía de peregrinos y con el santo sepulcro cerrado. Por cierto, ya lo sabéis, ese es el lugar donde precisamente Jesús no fue sepultado. Tenedlo claro, ¿eh? Y si no habéis visto lo que presentamos sobre Ron Wyatt y el auténtico sepulcro donde Cristo estuvo, madre mía, lo que os perdéis. Y encima, tantos engañados yendo allí como si fuera el lugar. Madre mía. Lo mismo que ha ocurrido para la Pascua Judía. Marcada por las estrictas normas del confinamiento y que les tocará sufrir ahora a los musulmanes durante el mes sagrado de Ramadán que está a punto de comenzar. Ya lo veis, tanto católicos con la Semana Santa, judíos con Pesaj, la Pascua, y ahora les tocará a los musulmanes con el Ramadán, todos confinados. Por tanto, todos participan de la misma situación. Y mirad, todos buscan la misma solución. Qué curioso. ¿eh? El coronavirus ha logrado la unión, aunque sea por un momento, de las principales religiones de la Ciudad Santa. Por un momento, ya veréis si ese momento se irá prolongando. Vaya que se lo veréis. Podrá haber alguna discrepancia aún, algún trompazo también, pero al final... Ese ecumenismo interreligioso funcionará a la perfección porque se le dará el poder a ese rey universal que será el Papa. Y después vendrá el Señor de ese rey, a quien él sirve, Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y eso será antes de 2031, porque en 2031 viene el auténtico Jesús y acabará con toda esta. En fin, buscad el adjetivo que queráis. La misma noticia, pero que aquí nos dice algo más. Líderes interreligiosos rezan juntos por la salvación de la pandemia. Con mascarilla, ¿eh? ya los veis algunos. Pues mirad. El coronavirus no conoce fronteras entre religiones, razas o partidos políticos, dijo el arzobispo Pierre Batista Pizzavala administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén. Estamos unidos en la enfermedad y esto ha destruido muchas fronteras y prejuicios entre nosotros. El prelado expresó entonces la esperanza de que esta unidad pudiera continuar incluso después del final de la crisis del coronavirus. Un encuentro de oración que fue descrito como histórica por el rabino británico David Rosen, comprometido en el diálogo interreligioso. Los líderes religiosos de este país se reunieron por primera vez para rezar juntos, invocar la gracia divina y la compasión del Señor en un momento en el que toda la humanidad se ve desafiada por una pandemia, dijo, hablando del momento como maravilloso y triste al mismo tiempo. Incluso aquellos que no suelen estar tan abiertos al diálogo interreligioso se reunieron para rezar en su testimonio a pesar de que fueron las tragedias, el dolor y el sufrimiento lo que nos unió más allá de las diferencias. Qué impresionante, qué impresionante. Para los que conocemos la profecía bíblica, donde todo esto era más que conocido que se iba a realizar, y aquí lo tenéis. Y mirad, ya culminando la conferencia de hoy, escolas ocurrentes. Reunión virtual de jóvenes de 26 ciudades para reinventar el mundo. Y en el centro, quien está, evidentemente, el Papa, que ha sido el promotor de todo esto. Ya estuvimos hablando de estas escolas ocurrentes que tenían que tener un encuentro, todos, todos, reunidos en un lugar, pero por la pandemia también, esto ya no se ha podido realizar. ¿Qué han hecho? Pues esto, a través de Internet, conexión, todos. Reinventar el mundo. Bueno, pues ya lo veis, lo que nos están diciendo por todos lados. Escolas, para quien no lo sepa, Escolas Ocurrentes, es una entidad internacional de bien público sin fines de lucro, impulsada por el Papa Francisco, que está presente en más de 190 países y reúne más de 446.000 escuelas y redes educativas en todo el mundo. Bueno, no sé si son 446.000 porque aquí le falta un cero trabaja con escuelas y comunidades educativas, tanto públicas como privadas, de todas las confesiones religiosas y laicas, para restablecer el pacto educativo. Esto que ya se estaba preveyendo que se haría, sí, se va a hacer, se va a hacer. Toda esta situación del coronavirus, ya veis lo que está generando como nada anteriormente lo ha podido llegar a hacer ha sido una casualidad que se haya producido ¿eh? Mira qué casualidad que un murciélago le chupa la sangre o le muerde al pobre bichito que pasa por allí alguien se lo pone en el caldo a ese bichito se lo come se empieza a transferir el virus ya y justo ahora ya Bueno pues Dicho esto, es para pensar. ¿Veis dónde nos va a llevar todo? A ese pacto educativo entre todas las confesiones religiosas y laicas. Todos. Todos bajo un mismo parámetro. ¿Y sabéis en qué consiste este pacto educativo? Si no habéis visto las conferencias pasadas, igual no lo sabéis. Pero todo esto es para que la moral vuelva, se haga todo en un orden en un bien común para todos, sin poner trabas entre una religión, una creencia, otra cosa. No, no, todos unidos para el bien del mundo, para el bien común. Y todo esto, mira por dónde. ¿Unido a qué? A salvar el planeta con el medio ambiente, con la economía, con la unidad a todos los niveles. Y todo esto nos va a llevar a ver al Papa, sea este o al que venga, mandando sobre el mundo entero. Porque Estados Unidos, que tendrá el poder, que habrá generado tanta situación para quedar como el número uno absoluto, le dará el poder como lo habrá hecho Europa. Y se instaurará ese nuevo orden mundial a todo el mundo. Y luego, ¿la constitución de Estados Unidos será pisoteada? ¿Os suena de lo que hemos leído en los protocolos de los sabios de Sion? Pues sí, eso es profecía. El republicanismo, la constitución de Estados Unidos se irá al traste, porque la harán ir a la basura. Y pedirán... las masas a los gobiernos al gobierno de turno de allí que imponga para el bien del mundo y acabar con malas situaciones que seguirán habiendo, porque estas desgracias no pararán, que se imponga la ley dominical para salvar el planeta. Sí. Y el papado, evidentemente, será el que habrá movido los hilos junto al protestantismo apóstata que acepta lo mismo para instaurarlo. Y aquellos que guarden el sábado lo tendrán. Bueno, iba a decir claro, más bien todo lo contrario. Pero va a ser la piedra de toque definitiva para ver quién sirve a Dios y quién no. Pero eso no va a ser exclusivo de Estados Unidos, porque por el poder de Estados Unidos, eso se implementará en cada país. E imaginar los países que ya no son de tradición protestante, sino que son de tradición católica. Sí, como Italia, Portugal, España, que es algo primordial para el Vaticano, Latinoamérica. Madre mía, qué panorama nos espera. Por eso debemos acercarnos a Dios, por eso debemos estar plenamente unidos a Él en la verdad, orar mucho más de lo que hacemos. Y evidentemente, si podemos estar en el campo, mejor que mejor. Desde luego, si después de ver todo esto, aún os es parece que el gran engaño nos está montando de arriba abajo, de un modo ya a tope, con total potencia, ya no sé qué deciros. Pero una vez más, pensad que todo esto es para preparar el terreno. Y lo haremos viendo en más conferencias, si Dios quiere, y en predicaciones. Todo esto es para preparar el terreno, no solo para que el Papa mande desde Jerusalén a todo el mundo y se imponga la ley dominical, sino porque después vendrá el mismísimo Satanás haciéndose pasar por Jesús y dará el decreto de muerte, porque dirá que es por culpa de permitir que aún haya guardadores del sábado que el Padre en los cielos envía todas esas desgracias finales. Y caerán las plagas. Y en esas plagas solo el pueblo de Dios irá sobreviviendo sin ser tocado por ellas. Y los malvados, los impíos, los que no habrán querido seguir la verdad, van a terminar fatal. Ayer os conté ya algo de esto, ¿verdad? Una vez más. Mirad el libro El conflicto de los siglos de lengua y leedlo bien, sobre todo los capítulos finales, porque si habéis leído lo anterior, tendréis la base para saber y conocer por qué pasará el resto. No sé si os gusta la historia, pero os debería gustar ese tipo de historia, que no es ficción y que es la que os dará el conocimiento, la base para entender por qué pasará esto ahora al final. Y salid de Babilonia ya de una vez y no busquéis excusas. Salid de esa confusión entre el catolicismo, el protestantismo, ortodoxos, judíos, budistas, nuevas eras, ateísmo incluso y tantas cosas más. Y abrazad la única verdad que es demostrable y que estáis viendo ante vuestras mismísimas narices, por cortas que las tengáis. Maranata 2031. Próximamente volveremos aún con otra conferencia de este tipo y ya empezando a mostrar cosas sobre este coronavirus que tampoco dejarán a nadie indiferente. Vayamos viendo el panorama de cómo lo están preparando todo. Dios os bendiga. Maranata 2031. El Señor vuelve. Prepárate.